seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Ya de vuelta en el sector 7G. Qué rápido se pasan las canciones, pero muy buena selección. Sí, sí, muy buena selección la tuya, Loliver, en esta versión completa de Summertime, cuando Johnny Joplin todavía formaba parte de la banda Holding Bar. Es impresionante la forma en la que puede cantar Janis Joplin, la interpretación. Recuerdo que mi papá me decía que sí, pero aquí en México estaba la Baby Batis. Y dije, chinga, la Baby Batis, que es la hermana de Javier Batis. ¿Y quién es Javier Batis? No, pues el que le enseñó a tocar la guitarra a Carlos Santana. Chingue Carlos Santana, y así me fui. Y resolviendo todas esas dudas, llegué a los Doors. Las puertas de la percepción se abrieron para mí, así es. Como les comentaba en alguna ocasión, mi madre monopolizaba en manera muy enferma la música en la casa. Entonces, pues, por eso conozco a Rafael, a Marisela, al Buki, a ¿cómo se llaman estos discos que anunciaban de la Tropicú, Tequendama de Oro? Entonces lo conozco por mi madre, porque únicamente había música para barrer y trapear en la casa, hasta que me hice yo de mi propia grabadora y empecé a escuchar mi música, y con esas pistas que me daban, y que, oye, ¿quién es ese grupo? No, me gustaba, por ejemplo, Kiss. Oye, ¿por qué te gusta Kiss? Pues es que me gusta el maquillaje. No, pero en Estados Unidos apenas le copiaba, porque los chidos de ahí son los de Iron Maiden. Ah, chingón, ¿quién es Iron Maiden? Y me iba con Iron Maiden y conocía a Black Sabbath y conocía, y así, formando la cadenita y saber. Desgraciadamente, hoy en día, cuando dices, oye, ¿quién canta eso de que una botella que es una tan bella? Y prefiero quedarme con la duda, ok. Me quedo con la duda. Puedo vivir con eso perfectamente. Continuamos aquí en el sector 7G. Nos vamos a saludar, a la gente del chat. El club de los 82 kilos acá también. No, yo soy un poquito más arriba. Oliver, ¿qué llevamos mañana? Imagínate, amigo. Llévate un trapeador porque eso va a acabar. Dinora Harrigan. Ahí está Dinora Harrigan, el Iván Mata. Está nuestro amigazo Oliver Morales. Estaba hasta muy arriba. Llegaron y saludó Carla Vite, no sé si se fue, se quedó. Erika Lisset dice, mi hija metalera tiene 15 años y acaba de estar en el Hell and Heaven. Muy bien por ti, llévala. Hay que ser los metaleros, pero no tan metaleros, porque luego se vuelven como muy, pues como Lenny. Como Lenny Van Mata, que no importa el programa, él dice, yo quiero la de Metallica. ¿A qué hora tocan Metallica, posers? Quiero algo metal, de yo metal. Así lo puedes hacer, así le puedes decir. Hija, está bien que escuches metal, pero mira, acércate al rock, también rock pesado es bueno, el hard rock, etcétera, ¿no? Seleccionemos otra rola. Ay, me voy a quedar sin voz porque me picó la garganta. ¡Ah, el polvo! ¡Oh, Dios! ¡Cago! Ya sé, me voy a ir a rehab.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Alto ahí. Aclaro. Me acaban... No, ya sabía yo, pero esperaba que nadie más. Valentín Elizalde, el gallo de oro. ¡Ay, cómo me duele! Sí, él también murió. Él murió. Murió a los 27 años también. ¿Qué les digo? Yo sé que en este momento muchos se impactaron demasiado, pero no quisiera quitarles la intención, así que... ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Que te saquen a apretar! ¡Que te saquen para atrás! ¡Que te saquen a tentar! ¡Que te empiecen a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te empiecen a apretar! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! Here's one for the ladies.